Señor, abre mis labios. Ciclos de los siglos, amén.
al monte. Señor, bendecid su nombre, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, aclamad y aclamad su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad. Pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio.
Invoquemos a Dios, que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria, y digámosle: ¡Ah, Señor, que te glorifiquemos! ¡Ah, Señor, que te glorifiquemos! Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Míranos benigno, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos, y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Ah, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Conserva en tu pueblo, Señor, el espíritu que animó a San Carlos Borromeo, obispo, para que tu iglesia se renueve siempre y cada vez más transformada en Cristo, presente ante los hombres una imagen auténtica de su Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Por tu amparo nos acogemos. Llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
A ver, chicos, escuchen. Cuando vayan a cantar, se juntan y se van a subir. Cuando se sienten, se lleven el otro para que se En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos, bienvenidas, aquí a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. El Señor nos regala esta mañana. Escuchamos su palabra, nos alimentamos de la Eucaristía. También este día se conmemora a San Carlos Borromeo, patrono de los catequistas, de los seminaristas, también el onomástico de los que llevan este nombre, de Carlos. Consideramos también, tenemos en cuenta a nuestro arzobispo Carlos Aguiar, en su onomástico, que el Señor le ilumine, le bendiga. También tenemos aquí delante del altar una canasta con varios nombres de fieles difuntos por quienes estamos rezando todo este mes. Nos encontramos en el año jubilar guadalupano, plancartino, que el Papa Francisco ha regalado para esta basílica la indulgencia plenaria para todos los visitantes durante este año hasta octubre del 2020.
La condición para ganar la indulgencia plenaria, como sabemos, estar en gracia de Dios, la oración por el Santo Padre, la comunión, las obras de caridad. Bien, también esta mañana pedimos por los arzobispos, abades, rectores, canónigos y capellanes de coro difuntos, que el Señor les dé la gloria eterna en el cielo. Así pues, hermanos, purifiquemos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo, obispo, a fin de que tu Iglesia, renovada sin cesar, identificándose cada vez más con tu Hijo, pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. ¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos! ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Thank you.
Ciertamente el Señor salvará a Sion, reconstruirá a Judá, la heredarán los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios la habitará. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Estimados hermanos, esta mañana, delante de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, escuchamos la palabra de Dios que nos habla de vivir una cualidad muy importante, que es la gratuidad. Es el tema, la liturgia de hoy nos presenta la gratuidad. Vemos, escuchamos en la primera lectura la carta a los romanos, nos hace recordar el maravilloso y gratuito proyecto de Dios, abierto a todos, sin distinción. Como dice la lectura, qué inmensa y rica es la sabiduría de Dios, qué impenetrables son sus designios, incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor?
¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que devolver? En efecto, dice la lectura, todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él, y a Él la gloria por los siglos de los siglos. Así pues, hermanos, la iniciativa, la misericordia la ha tenido Dios nuestro Padre. Y ante la desobediencia y rebeldía de la humanidad, todavía Dios se manifiesta en todo momento con un amor total e incondicional para todos. Y asimismo el Señor espera que nosotros hagamos el bien a nuestro prójimo, sin distinción, incondicionalmente, a cambio de nada. Y es lo que escuchamos hoy también en el Santo Evangelio. Jesucristo sigue aprovechando el camino hacia Jerusalén para ir formando a sus discípulos. En una ocasión les enseñó a no buscar los primeros puestos al ser invitados, a no buscar el aplauso, el beneficio o la presunción. Y ahora, en el marco de una cena en casa de unos fariseos, dice Jesucristo: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque ellos te invitarán a su vez, y con eso quedarías recompensado. Dice Jesús: al contrario, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Aquí está la gratuidad. La gratuidad. ¿Qué quiere decir esto? No está hablando Jesús de normas de cortesía o de hospitalidad. Jesús desenmascara esas intenciones del corazón. Según ofrece una comida, una convivencia, un regalo. Y cuando dicen también, yo los invito para que luego ellos me inviten. Yo doy para que luego me den. Yo te ayudo ahora y después tú me ayudarás. Esa es la trampa, hermanos. Esa es la trampa, la falsedad. Moverse por puro interés, por pura conveniencia, por apariencias. Según hacen obras de caridad, de beneficencia, de ayuda a los pobres, reparten ropa, víveres, juguetes, etcétera, con tanta publicidad y fotografías para que se vea cuántas obras buenas hace a los demás. Pues ahí está el interés, ahí está buscar la recompensa. Se hacen algunas actividades con el propósito de esperar algo después a cambio. Esto es entonces una relación de reciprocidad, de intereses, de apariencias y sobre todo de egoísmo. Doy para que me den, invito para que me inviten. Esa es la enseñanza que nos da Jesús. Tener cuidado. Jesucristo pide a todos sus discípulos, hermanos, no ir por el camino de la recompensa, no ir por el camino de las componendas o intereses, que más bien vivamos haciendo el bien sin distinción, sin intereses ni conveniencias. O nos invita Jesucristo a cultivar la cultura de la gratuidad, cultura de la gratuidad, de la espontaneidad, de la generosidad. Y esto contribuye a crear en nuestra sociedad un verdadero ambiente de fraternidad, como cristianos. La fraternidad, a construir una comunidad que sabe unirse, que sabe darse la mano, que sabe ayudarse sin esperar algo a cambio. Insisto, la gratuidad.
También nuestra Madre Santísima de Guadalupe nos expresa de parte de Dios su gran amor, gratuito e incondicional para todos. Aquí en el Cerrito del Tepeyac, cuando María Santísima le dice a Juan Diego: sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, yo soy en verdad la perfecta siempre Virgen Santa María, que tengo el honor y la dicha de ser su madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Dice María Santísima: mucho quiero, mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada, porque ahí en verdad escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. ¡Qué palabras tan bellas! Y ahí está el ofrecimiento, ahí está la oblación, la entrega, el amor a todos, para todos, de parte de Dios. Es el amor total, gratuito e incondicional de Dios, que se manifiesta por medio de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Pues esto mismo, hermanos, es lo que espera hoy de nosotros también. Jesucristo nos pide hoy que construyamos la cultura de la gratuidad para vivir realmente la fraternidad cristiana. Como pueblo mexicano, como pueblo creyente y pueblo guadalupano, cada día. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración, nos ponemos de pie. Oremos los unos por los otros al Señor, diciendo: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que los cristianos manifestemos nuestra fe con nuestra conducta, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que quienes no conocen a Dios sean iluminados por el Evangelio, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que los torturados y despreciados se vean libres de sus sufrimientos, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia del Señor, oremos. Sea por nosotros. Para que durante todo este día vivamos en la alabanza divina, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda. Para que el ejemplo de santidad con que el obispo San Carlos iluminó a la Iglesia sea también luz para los que celebramos hoy su memoria, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los arzobispos, abades, rectores, canónigos y capellanes de coro difuntos, para que el Señor les conceda el descanso eterno, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Escucha, Padre Santo, nuestra oración, y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. Thank you.
oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los dones que te presentamos sobre tu altar en la conmemoración de San Carlos Borromeo. Y así como quisiste que se distinguiera por el celo en su oficio pastoral y por los méritos de sus preclaras virtudes, haz que nosotros, por la eficacia de este sacrificio, abundemos en frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Carlos Borromeo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Carlos Borromeo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos de manera especial, todos aquellos que están inscritos en estos papeles delante del altar. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Soy digno de las santas. Thank you.
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a San Carlos Borromeo fiel en su ministerio y fervoroso en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.